¿Ven mi pantalla? Sí. Bueno. Sí, sí. Perfecto. Entonces, estamos en la unidad 11, que por calendario académico tiene asignadas tres clases. Esta sería la segunda, ¿sí? Y el lunes sería la última de la unidad, si todo va bien. La unidad 11 se titula La Revolución Marginalista, primera parte. Y en el programa analítico está en la parte quinta de la materia, siguiendo la periodización de los autores italianos y del doctor Fernández López, hemos llamado periodo de perfeccionamiento analítico, que es el periodo en el cual estamos todavía, digamos, inmersos. Esta parte tiene varias unidades, ¿eh? La 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y dos unidades están dedicadas a la revolución marginalista. Ahora estamos aquí, en esta instancia del programa. Y después veremos aquí los continuadores. Y después veremos, bueno, la heterodoxia de fines del siglo XIX, y ya estas unidades están relacionadas más con el siglo XX. Iba a decir con nuestro siglo. Perdón, con mi siglo en todo caso. Para ustedes es el siglo XXI. Los contenidos temáticos de la unidad 1 abarcan estos conceptos. Los que están en rojo son los que supuestamente vieron con Mario, y si no pudieron verlos, hay material subido al campo virtual al respecto. Y estos serían lo que nosotros tendríamos que ver. Los llamados fundadores de la revolución marginalista o de la escuela marginalista, o primera generación, Karl Menger, William Stanley Gibbons y León Walras. Hoy nos vamos a dedicar a Menger y a Gibbons, y Walras será materia de la próxima clase. Sin perjuicio de que después en la unidad 12 volvamos a citarlos. Vamos a empezar entonces con Gibbons. Maurice Dove, en su libro de Historia del Pensamiento Económico, cuando lo toca el autor, dice la revolución gibboniana. Interpretando un poco lo que Gibbons escribió en varias de sus cartas a su hermana, porque bueno, era un poco creído, diríamos hoy, pensaba que estaba haciendo una economía, una especie de revolución copernicana. Después, más modestamente, se dio cuenta que lo que él decía había sido expresado por otros autores previamente, a los cuales obviamente desconocía. Ya veremos. Ese es el retrato más conocido de William Stanley Gibbons, que vivió muy pocos años, vivió 47 años. ¿Sí? Murió, bueno, por un accidente, se ahogó. Por eso no fundó una escuela. Y el que va a fundar la Escuela Británica de Economía Política va a ser Marshall. ¿Sí? Que no tenía un alto concepto de Gibbons. Nació en Liverpool, inglés hasta los tuétanos. Estudia en el University College en Londres, pero no puede terminar los estudios por circunstancias familiares. Y tentado por una oferta laboral, emigra a Australia, donde va a trabajar varios años en la Casa de la Moneda. Va a regresar a Inglaterra en 1859 con la firme decisión de dedicarse a la economía. Ahí comienza a escribir, comienza su producción teórica, digamos. En 1862 es el artículo donde anticipa su libro de 1871, que forma parte del material de lectura para ustedes y del cual hablaremos más adelante. De resultas de este y otros textos, en 1866 se ha nombrado profesor de política económica del Owens College de Manchester y desde 1876 del University College en Londres, donde había estudiado. Bueno, su hijo Herbert Stanley Gibbons también fue economista y le tocó compilar de alguna manera parte de la obra de su padre. En 1871 publica su libro más famoso, más conocido, que es La teoría de la economía política, del cual vemos aquí un facsímil de la primera edición. Y fallece en un balneario
a los 47 años, por problemas de salud, tenía que darse baños, digamos, en forma prolongada. Pero no, yo pensé que había fallecido en el mar, pero hace poco me enteré que no fue así, sino que se ahogó en una pileta que había en un balneario, ¿no? Su viuda y su hijo después, bueno, se ocuparon de editar póstumamente varios textos que dejó inconclusos. En el material subido en el campus virtual, ustedes tienen una especie de paralelismo entre el plan de la obra de los tres fundadores, de los tres autores que hemos mencionado, porque hay muchas semejanzas. En este caso, el plan de la obra de su libro, The Theory of Political Economy, traducido como La Teoría de la Política Económica, son solamente 8 capítulos. Es un libro de unas 300 y pico de páginas. Ha sido editado en español en la década del 90. Introducción, teoría del placer y del dolor, teoría de la utilidad, teoría del intercambio, teoría del trabajo, teoría de la renta, teoría del capital y observaciones finales. Nosotros vamos a tratar solamente algunos de los temas que tratan acá. No hay tiempo para verlo todo, digamos. Vamos a considerar aquellas condiciones más o aquellas temáticas que nos parecen más relevantes y que en general la literatura o la bibliografía de historia del pensamiento económico considera. Bueno, como dijimos, su obra más importante data de 1871 y se llamó Teoría de la Economía Política. Aunque parece razonable suponer que 9 años antes, en 1862, tenía ya en mente la parte más importante de ella, y tal vez un par de años antes. En ese año hace un par de comunicaciones a una asociación británica de economía. Una sobre la utilidad, que es el texto que tienen que leer, Notice of the General Theory of Political Economy, y la otra sobre los ciclos económicos, los dos temas sobre los que trabajaba en ese momento. La segunda ponencia le es aceptada y la primera no es rechazada, digamos, como totalmente fuera de lugar. Estaba claro, digamos, todavía imperaba la escuela clásica y John Stuart Mill era el principal economista británico viviente, digamos, ¿no? Era muy extraño lo que Gibbons presentaba en ese momento. Su primera formación no fue científica, sino técnica, ¿no? Por una situación familiar, digamos, se arruinó su familia como resultado de la crisis de 1848, emigró a Australia, donde, entre otras cosas, se dedicó al estudio de la meteorología. Tengan presente ese dato. Ahí descubrió las matemáticas y comenzó a estudiarlas sistemáticamente a la vez que trabajaba. Una característica personal de Gibbons era que una vez que abrazaba un tema, lo abrazaba con toda la pasión posible, digamos. Esto hacía que sufriera desgastes que seguramente tuvieron que ver con su problema de salud. Cuando vuelve a Inglaterra, reanuda los estudios. Estaba convencido, como dije al principio, de que tenía una misión fundamental en la vida. Estaba imbuido de esa creencia de sentirse de alguna manera superior a sus contemporáneos. Se ha conservado una correspondencia muy copiosa de este autor, sobre todo con su hermana, donde comenta todo esto. O sea, no es una presunción, digamos. Además de sus contribuciones a la economía, ha hecho contribuciones a la lógica y en menor medida a la política en lo atinente a la reforma social. Justamente uno de sus textos póstumos tiene que ver con esa cuestión. Que esto le viene de su formación religiosa porque era de los unitarios, una rama disidente del protestantismo que tenía fuertes inclinaciones en el siglo XIX por la cuestión de la reforma social. Fue además prácticamente el descubridor de las fluctuaciones estacionales, un tipo particular de ciclo económico de pequeña duración. Y estudió también los fundamentos metodológicos de todos los índices de precios conocidos en ese momento, inclinándose por la media geométrica como el mejor de todos, a su juicio. Dejó publicados importantes estudios sobre las fluctuaciones de los precios de los bienes con un basamento empírico, es decir, recogía datos numéricos de lo que se llaman series.
Fue uno de los primeros que comenzó a estudiar la serie. Tasa de descuento, precio del oro, en un mundo donde regía el patrón, oro no era un dato menor. Lamentablemente, y sufrió escarnio por esto en vida y póstumamente, en algún momento de su vida tuvo la idea de que la causa del ciclo económico se debía a las manchas solares. Esto fue en 1875, el mismo año que nació su hijo, casualmente. Tuvo la idea, la desarrolló e intentó fundamentarla. Sostenía que las causas de las fluctuaciones estacionales que observaba en las series estadísticas que él estudiaba porque las había recogido, se debían a las manchas solares o a la explosión de las manchas solares. Esto surgió por sus estudios como meteorólogo y decía que las manchas solares tenían una duración aproximada de 11,1 años, que era prácticamente la misma que la de los ciclos. Por lo tanto, hizo su mejor conjetura, ¿no? Decía que no podía ser una casualidad, afirmaba que las manchas solares afectaban la actividad agrícola y a partir de ahí eso se generalizaba a todo el contexto económico. Sin embargo, nunca pudo establecer claramente una relación de causalidad. Y justamente como no pudo establecerla y fue criticada por esto, muchos críticos insidiosos extendían el resto de las críticas al resto de su obra, lo cual no es del todo legítimo. Después de publicar su libro en 1871, redescubre a los precursores del pensamiento neoclásico. Llega a sus propias conclusiones sin tener en cuenta a los autores que he estudiado, como Dupuy o Gossen, a los cuales no conocía. Después los conoce, digamos, un poco por influencia de Barras, a través de su mutua correspondencia. En 1879, en ocasión de volver a editar su libro, que hace la segunda edición, segunda y última edición, después su hijo va a hacer una tercera, publica un famoso apéndice donde hace una lista de todas las contribuciones importantes, anteriores y contemporáneas a su época, sobre la relación entre las matemáticas y la economía, citando esta vez a la totalidad de sus precursores. Un gesto de honradez científica y de humildad digno de emulación, a mi juicio. En parte es gracias a eso que se incorporan a la tradición neoclásica las obras de Cournot, Dupuy, Gossen, Barras Padre, Longfield y otros autores. Este apéndice se titula Lista de libros, memorias y otros escritos matemáticos financieros. Tras la muerte de Gibbons, su viuda y su hijo incluyeron en ediciones posteriores algunos autores y o textos que no estaban en el apéndice de 1879, e incluso su hijo agregó algunos comentarios a gran parte de las mismas. Digamos, una breve descripción de qué se trataba, lo cual demostraba que las había leído. La edición definitiva incluye la referencia de 165 textos, ordenados por año, por el periodo comprendido entre 1711, que es el texto más antiguo recogido, y 1879, que es el año de la segunda edición de la Teoría de la Economía Política, pero con la curiosidad de que prácticamente un tercio de las menciones corresponden al breve intervalo temporal que va entre la primera y la segunda edición del texto giboniano. Y es interesante notar que se incluyen varias obras de Marshall, ¿no?, previas a sus escritos de madurez. Obras de Marshall, digamos, de juventud. Otras dos características de esta segunda edición son las siguientes. En el prólogo a la misma, muy extenso, hace una reseña importante de los principales trabajos mencionados en el apéndice y da una justificación de por qué los incluye. Pero además, y esto sí nos interesa más, informa sobre el reemplazo de la voz Political Economy por Economics, tomado del economista escocés Henry Dunning McLeod. Este señor, Henry Dunning McLeod, fue el que inventó la expresión economics. Quien había publicado entre 1873 y 1875, es decir, con posterioridad a la primera edición del libro de Gibbons, sus Principios de Filosofía Económica, donde propone la introducción del término economics para denominar la disciplina, la cual harán suya tanto Gibbons como Alfred Marshall, como veremos oportunamente. Ahí lo tenemos a McLeod, escocés, como su nombre lo indica, de pura cepa. Y tal vez hasta hubiera sido del clan MacLeod
de los inmortales. ¿Quién lo sabe? En todo caso, quedó inmortalizado por esta cuestión de inventar este neologismo de economics, que es el que se sigue usando hoy ya. Política de la economía ha dejado de ser usado, digamos, ¿no? Salvo por ciertas corrientes de pensamiento que la ortodoxia denomina radicales. Aclara también que, por razones prácticas, reemplaza el uso de political economy a lo largo de todo el texto por economics, excepto en el título del libro, obviamente no le va a cambiar. Bueno, ¿preguntas hasta acá? No, está bien. Bueno. Gibbons no deriva funciones de demanda de las funciones de utilidad como hacemos nosotros. Porque, fíjense qué interesante, opina que derivar la curva de demanda de la curva de utilidad o de la función de utilidad implica trabajar con restricciones demasiado fuertes, que es muy difícil que se cumplan en la realidad, lo cual no es desatinado, pero si uno quiere construir un modelo, a veces tiene que sacrificar algo de realidad. De hecho, no trabaja con curva de demanda. ¿Qué restricciones? Bueno, la utilidad marginal del dinero debe mantenerse constante con respecto a los precios o cantidades de todos los demás bienes, y además debe suponerse que los bienes que figuran en el presupuesto del consumidor no están relacionados entre sí. En resumen, Gibbons no trabaja con curvas de demanda, pese a que ya existían los trabajos pioneros del ingeniero Fleming Jenkins, hay una semblanza de Jenkins en el material de cátedra, había publicado dos trabajos en 1868 y 1870, cuya publicación habría llevado a Gibbons a apurar la edición de su libro de 1871, según declaró posteriormente su hijo. También hay en la bibliografía del programa, en la unidad 11, hay un texto que está en internet de Rodríguez Brown, un economista argentino radicado en España, donde destruye a Marshall, lo destruye directamente, diciendo que la curva de demanda marshalliana en realidad es de Fleming Jenkins. Y da, bueno, sólidos motivos para esa consideración. ¿Cuál es el principio o el punto de partida de Gibbons? O sea, no trabaja con funciones de demanda. Bueno, ¿con qué trabaja? Es inglés y va a hablar de utilidad. Había una tradición en Inglaterra que hablaba de la utilidad y es la tradición de Jeremy Bentham, el filósofo utilitarista que hablaba del principio del dolor y del principio del placer, como lo vimos oportunamente. El punto de partida de Gibbons es exactamente el mismo. Gibbons postula que el objetivo de las personas va a ser la maximización del placer. Retengan esto de maximización. Es hedonista en ese sentido. En toda su obra va a contraponer lo que produce dolor y lo que produce placer. Inclusive, como veremos en un momento o en un ratito, analizará el mercado de trabajo en estos términos. Este postulado, que en principio es de carácter general, adquiere en cada individuo formas particulares, peculiares, subjetivas o individuales. Ese es el punto de partida fundamental de la escuela neoclásica en cualquiera de sus variantes. Si los fisiócratas clásicos y marxistas veían el hecho social como punto de partida, los neoclásicos ven un hecho individual como punto de partida. De ahí el uso del individualismo metodológico, ¿no es cierto? La maximización del placer en Gibbons, la maximización del bienestar en otros autores, etc. Es tradicional identificar a los fundadores de la corriente marginalista con una concepción cardinalista de la utilidad, esto es, que se puede medir. Bueno, Menger claramente es cardinalista. Pero eso, gruesamente, aunque está bien para Gibbons, no sería del todo atinado incluirlo en esa mención. Inclusive algunos autores dicen directamente que Gibbons es ordinalista. Gibbons era consciente de que uno no podía medirle exactamente, aunque sí podía tener estimaciones cardinales de la utilidad, inclusive por el tema de la continuidad de las funciones, etc. O sea, su preocupación pivoteaba,
digamos, por demostrar el carácter científico de estas proposiciones y por lo tanto se remitía a las matemáticas. Ahora, como buen utilitarista, decía que los placeres y los dolores variaban según cuatro circunstancias. Esto es, había cuatro acontecimientos que afectaban la magnitud u energía del dolor y del placer, algunas de las cuales coinciden con los que Gibbons, con los que Bentham había mencionado más de un siglo antes. Su intensidad, su duración, su certeza u incertidumbre con respecto a que se suceda o no, y la mayor o menor proximidad de uno u otro, del placer o del dolor. Esto se aplicaba tanto para uno como para otro. Repitámoslo. Intensidad, duración, certeza o incertidumbre con respecto a que suceda o no, y la mayor o menor proximidad de uno u otro. No entre sí, sino respecto al individuo, a quien está, digamos, enfrentando el hecho de la maximización del placer. Obviamente, si el objetivo de la economía, como dice Gibbons, es la maximización del placer, el individuo tratará de adecuar sus circunstancias en orden a estos cuatro elementos que citamos. A aquellos que le produzcan el mayor placer y a aquellos que le eviten el mayor dolor posible. Entonces, en ese sentido, él hablaba de placer neto, que sería la diferencia entre el placer y el dolor. Obviamente, la búsqueda de un placer neto positivo. ¿No? Claramente, porque podría ser negativo, pero no nos interesaría. ¿Cómo se materializa la maximización del placer en el campo económico? Porque esta es también una concepción del hombre, cuasi antropológica. Este intenta maximizar el placer. Bueno, esto en el campo económico se dará de cierta manera, pero es razonable pensar que en otros campos se dé de manera diferente. En el aspecto económico, nos dice Gibbons, la maximización del placer significa obtener o tratar de obtener la mayor cantidad posible de lo que es deseable. Seguimos con el hedonismo. Él identifica lo que es deseable con el concepto de mercancía. Fíjense ustedes cómo el concepto que en manos de los clásicos y Marx iba a significar una cosa, ahora en manos de Gibbons pasa a significar otra cosa muy diferente. Para Gibbons, la mercancía es todo objeto, esto remite a una cosa material, sustancia también, acción o servicio, ya no, que puede proporcionar dolor o evitar dolor. Lo repetimos, todo objeto, sustancia, acción o servicio que puede proporcionar placer o evitar dolor. Incluye los servicios, no solamente los bienes tangibles, lo cual lo diferencia de un Smith, por ejemplo, también de Marx. Es decir, que si las mercancías sirven para maximizar el placer, es porque tienen o proporcionan utilidad. Esta utilidad no es algo que constituya a estas mercancías, definidas de esta manera. No es algo inherente a la cosa. La utilidad se la pone cada individuo al demandar o tratar de acercarse o alejarse de ellas. Se tratará de acercar porque le proporcionan placer, se tratará de alejar porque le proporcionan dolor. Surge de un acto de valoración, es una cualidad subjetiva que el individuo le atribuye a esas mercancías. Por lo tanto, es factible que distintos individuos asignen distinta utilidad a un mismo bien. Este concepto, formulado en 1871, aunque en realidad había sido anticipado en la ponencia de 1862, rompía con toda la tradición clásica. De ahí que Maurice Dove, en su texto, nuevamente me remito a eso, hable de la revolución gibboniana. Gibbons, que tenía una formación matemática y estadística, no se conforma con enumerar esto, sino que intenta formular una función de utilidad de la siguiente forma. Seguramente le suena. La identificamos con la utilidad total, o la identificaríamos hoy con la utilidad total. ¿Cómo leemos esta función? Es la utilidad total que le proporciona a un individuo el consumir un bien X para un único uso, está en función de la cantidad disponible de ese bien. Este análisis es válido para el caso de un solo bien, en el caso de Gibbons. Y la función matemática que podría derivarse es esta, que la identificamos con la curva de utilidad total. En realidad,
yo no soy muy bueno haciendo gráficos, pero la gráfica tendría que ser hasta que llegue a un punto máximo y después comienza a decrecer, ¿no? Eso lo sabe. La utilidad está en función de la cantidad poseída. Gibbons hace el análisis para los alimentos. La curva de utilidad total tiene la forma especificada en el gráfico al punto. Es decir, que ya desde el consumo de la primera unidad, el adicionar unidades del bien considerado nos hace aumentar la utilidad. La curva que se deriva de esta función es lo que Gibbons denominó grado de utilidad, que nosotros identificamos hoy con la utilidad marginal. O sea, Gibbons tuvo el mismo problema que los fisiócratas, digamos, tuvo que inventar inventar la forma de denominar algo nuevo, o algo que él creía que era nuevo. Aquí está. En realidad, esta curva debería dibujarse desde el eje, ¿no? Y aquí sí está bien, aquí coincide con la máxima utilidad total. La utilidad marginal, ustedes saben, es la tasa de crecimiento de la utilidad total, entonces esa tasa es decreciente, y a partir de acá se hace comienza a descender, se hace negativa. Aunque Gibbons va a considerar solamente el tramo positivo de la curva de grado de utilidad, como él la va a denominar. Gibbons circunscribe su análisis en el tramo donde la utilidad marginal es exclusivamente positiva y dice que el grado de utilidad, que es el nombre que él le da, recuerden, es el cociente entre un pequeño incremento en la utilidad y un pequeño incremento en la cantidad. Nosotros diríamos la derivada de la utilidad con respecto a la cantidad de U sobre DX, siendo X el bien. Entonces podemos esbozar un primer principio que lo dice el autor en su libro de esta manera. Disculpen. El grado de utilidad de una mercancía varía con la cantidad poseída de esa mercancía y va disminuyendo a medida que aumenta la cantidad de la misma. Faltaría agregar que las dosis de ese bien, cualquiera sea, son iguales, y que estaríamos suponiendo, y Gibbons lo dice claramente, que la función es continua. Y no un gráfico de barras como se suele hacer cuando se presenta esto en los cursos de microeconomía. Primero se dibuja el gráfico de barras y después, bajo ciertos supuestos de continuidad de las funciones, se dibuja la curva. Esos supuestos también son restrictivos, hay que aclararlo. Gibbons supera a Bentham porque distingue entre utilidad total y utilidad marginal, y porque establece la condición equimarginal o de igualdad de utilidades marginales o de grado de utilidad. No nos entusiasmemos, establece la condición equimarginal con restricciones. Él dice, teniendo un bien X cualesquiera que tenga dos usos alternativos de ese bien. ¿Se acuerdan? En la primera función habíamos dicho un solo bien con un solo uso. Ahora tenemos un solo bien con dos usos. Supongamos el agua, que sirve para dos o más usos. Definiendo esos usos como X e Y minúscula. ¿Cómo asignamos? O sea, teniendo una cantidad dada fija del bien X, ¿cómo asignamos una proporción del mismo al uso X minúscula y otra proporción al uso Y minúscula, de forma tal de extinguir la totalidad de dicho bien? Bueno, la respuesta es la condición X marginal, que se expresaría así. Si tenemos la mercancía X y los usos X e Y, la condición X marginal sería la derivada de la utilidad respecto a la derivada del uso X, debería ser igual a la derivada de la utilidad respecto al uso Y. O también, ahí está. Digamos, en terminología moderna, la utilidad marginal del uso X debería ser igual a la utilidad marginal del uso Y. Obviamente acá los precios no tienen nada que hacer porque es un solo bien. Asignaríamos entonces una porción del bien X al uso X minúscula y otra al uso Y minúscula. De modo que la utilidad marginal proporcionada por un uso sea igual a la utilidad marginal proporcionada por el otro uso, como expresa esta ecuación. De esta forma está maximizando el placer. Nosotros diríamos está maximizando
su utilidad. Este análisis se puede extender a muchos bienes. Sí, en principio. Por ejemplo, consideremos dos bienes, X y Z, con igual precio. Sucede que Gibbons no llegó a expresar el principio de las utilidades marginales ponderadas por su precio, como lo va a hacer Marshall. ¿Cómo sería entonces la condición X marginal, digamos, a los Gibbons, para el caso de dos bienes con el mismo precio? Bueno, sería esta. Digamos, el grado de utilidad proporcionado por el bien X debería ser igual al grado de utilidad proporcionado por el bien Z. Tampoco los precios intervienen porque ambos bienes tienen el mismo precio. Hasta aquí llegó Gibbons. Y él supuso que el consumidor se comportaría de esta manera. Es interesante hacer notar esto, que la teoría gibboniana aparece como incompleta, digamos, y esto tiene que ver con el hecho de que murió joven. No tuvo tiempo suficiente como para revisar esto. Y mucho menos para fundar una escuela. Combinando su teoría del comportamiento del consumidor con una ley enunciada que llamó ley de indiferencia, estableció cómo intercambian bienes los individuos. Estableció o pretendió establecerlo. O sea, estableció una teoría del intercambio, que era uno de los capítulos de su libro. La ley de indiferencia gibboniana dice: en cualquier mercado libre y abierto, en cualquier momento, no puede haber más que un precio para un mismo bien o mercancía, como la llamó él. Esto se conoce hoy con el nombre de ley del único precio. Combinando su teoría de maximización del placer o utilidad, como diríamos nosotros, y la ley de indiferencia, establece una teoría del intercambio. Él, para presentar la teoría, inventa un concepto, o otra vez como los fisiócratas, tiene que inventar, que no fue feliz, no prosperó, y es el de cuerpo comercial o trading body, que se atribuye o asigna a cualquier conjunto de compradores y o vendedores, que va desde un individuo a una ciudad o a un mercado, a la población de un país, etc. El problema es que con los instrumentos de que disponía, está suponiendo implícitamente en el trading body que es posible hacer comparaciones interpersonales de utilidad. Y esto es lo que explica por qué el concepto no prosperó. Antes de entrar en la teoría del intercambio, veo que quedan, somos muy poquitos, quisiera saber si hay alguna pregunta o consulta o duda respecto de lo visto. Por el momento, nada, yo por lo menos. Está bien, profe, por ahora. Bueno. Muy bien, sigamos entonces. Bueno. Este gráfico que está en Eckel Univer está copiado textualmente, con letras y todo, del libro de Gibbons. ¿Sí? Es un gráfico que ofrece unas dificultades de interpretación bastante complicadas, pero déjenme que termine con lo que dicen de que el universo interpretando a Gibbons, y en todo caso después lo volvemos a discutir. El gráfico nos va a acompañar a lo largo de varias filminas, quédense tranquilos. Va a ilustrar su teoría diciendo: este cuerpo comercial comerciará con este otro, por ejemplo. En la figura, obviamente solo pueden representarse dos cuerpos comerciales interactuando uno con el otro, porque el plano tiene dos dimensiones. A la izquierda tendríamos el trading body A, mayúscula, y a la derecha el trading body B. Así que aquí iría una grande mayúscula y una B grande mayúscula de este lado. El trading body A posee granos que intercambia por carnes. Y el trading body B posee carnes que intercambia por granos. Así lo presenta Gibbons. A mi juicio es errónea esta presentación, pero así lo presenta Gibbons. Un movimiento hacia la derecha, es decir, de acá hacia acá, significa un aumento en la cantidad de granos. Y por eso la utilidad marginal del grano es decreciente. O, digamos, disminuye con la cantidad poseída de granos. Un movimiento hacia la izquierda significa un aumento en la cantidad de carnes. De acá hacia allá. Y por eso la utilidad marginal de la carne es decreciente. Fíjense, él establece una teoría del intercambio, como no trabaja con curva de demanda, y mucho menos de oferta,
comparando grados de utilidad. Entonces, ¿cómo serían las curvas o funciones de grado de utilidad de ambos productos? Serían decrecientes, la de granos hacia la derecha y la de carnes hacia la izquierda. Por otro lado, las unidades de ambas mercancías han de estar representadas por iguales distancias, acotan aquel universo, considerando esto como un supuesto adicional. No hay precios, no aparecen los precios, por lo que se supone implícitamente un caso de intercambio basado en el trueque. O la otra posibilidad es, como en el caso de las mercancías X y Z, que tuvieran el mismo precio. O sea, de alguna manera tiene que eliminar el precio. Me parece que no sabía cómo considerarlo, digamos. O no lo convencían las curvas de demanda de Jenkins, no lo sé. Supongamos que el trading body A tiene el nivel A, a minúscula, de granos, y lo lleva hasta un nivel mayor, por ejemplo, A'. Bueno, acá están invertidas las letras. Me excuso por eso. Obviamente, para poder pasar de un nivel a otro, ha tenido que desprenderse de carnes. Ese es el tema, o sea. En la presentación dijimos que uno tiene una cosa y otro tiene otra. Bueno, si hay trueque, no, digamos, tiene que cambiar una cosa por la otra. Para poder pasar de un nivel a otro ha tenido que desprenderse de carnes, porque si un movimiento hacia la izquierda significa un aumento de estas, un movimiento en el sentido contrario implica un descenso de las mismas. Los trading body comercian entre sí, por lo tanto, lo que intenta establecer la teoría del intercambio es hasta dónde comercian, es decir, cómo estarán esos trading body en equilibrio una vez que iniciaron el intercambio. No hay ninguna pregunta o consideración sobre de dónde sacan la carne o el grano, para nada. Muy bien, entonces aquí hubo un pasaje, supongamos, desde esta posición hasta esta otra, ¿sí? Entonces, fíjense que han marcado áreas. El área A, A' de G, el área grande, que está debajo de la curva de utilidad marginal del grano. Bueno, para el trading body A es una ganancia en términos de utilidad. ¿Sí? Porque obviamente al movernos hacia la derecha, si aquí estuviera por encima de la curva de utilidad total, la utilidad total aumenta. ¿Y qué es el área A'HC, que es esta área que está recuadrada? En términos de utilidad, es una pérdida para el trading body A. ¿Qué sería entonces el área DGHC? DGHC. Bueno, obviamente es una ganancia neta, un placer neto, diría Gibbons, para el trading body A. Y aquí podría hacerse un análisis análogo para el trading body B. Por lo tanto, al haber hecho este intercambio, está ganando en términos de utilidad o de placer neto. Quiere decir que estando en esta... ¿Qué diré ahí? ¿Qué dice acá en esta palabra? Estando en este... ¿Sector? Ah, porque me lo tapa justo el cosa que dice hablando Marcelo Garrote. Disculpe. Quiere decir que estando en este sector, la curva de grado de utilidad, en este sector de la curva de grado de utilidad, o sea, antes del punto D, es conveniente para el trading body A seguir comerciando, seguir ofreciendo carne por granos. Algo análogo sucede con el trading body B, efectuando el análisis sobre la otra curva de grado de utilidad, como dijimos recién. A medida que nos acercamos al punto de confluencia de ambas curvas, que vamos a llamar Q, el área de ganancia neta va disminuyendo, es decir, que en este punto cesarían las razones para comerciar. En efecto, si nosotros seguimos aumentando la cantidad de grano, ¿sí? El área de ganancia neta, digamos, que estaría entre las dos curvas de utilidad marginal, sería cada vez más pequeña. Aquí desaparecería. Si fuéramos para el otro lado, ya no habría ganancia neta para el trading body A, habría pérdida neta. Y lo mismo le pasaría al trading body B si pasásemos del punto Q hacia la izquierda. Pasado ese punto, que corresponde a una cantidad de M de ambos bienes, cada uno de los trading body deja de tener ganancia neta para pasar a tener pérdidas netas. Diríamos que en el punto Q
para cada cuerpo comercial, la utilidad total se hace máxima. Fíjense, no para un nivel de utilidad marginal nulo, sino para un nivel positivo de utilidad marginal. Porque hay restricciones que están dadas por la cantidad de carne y la cantidad de grano. Gimons también expresó analíticamente la condición. Si suponemos que, bueno, esta expresión es la utilidad marginal o el grado de utilidad del cuerpo comercial A mayúscula para la mercancía A, que es el grano, y así sucesivamente, entonces las ecuaciones de cambio de equilibrio de Gibbons podían expresarse de la siguiente manera. Esto no es Gibbons, esto es Ekel Univer interpretando a Gibbons. ¿Sí? Entonces, en el primer miembro tenemos la utilidad marginal o grado de utilidad para el trading body A de la mercancía A sobre la utilidad marginal para el trading body A de la mercancía B debiera ser igual a la utilidad marginal para el trading body B de la mercancía B sobre la utilidad marginal del trading body B de la mercancía A. O sea, esto sería una tasa marginal de sustitución en términos modernos. Y esto a su vez debería ser igual a la relación entre ambos bienes, B sobre A. ¿Qué otra conclusión extrae Gibbons de este análisis? Y esto está establecido en su libro. Hay una condición esencial para que ese intercambio se produzca y llegue hasta el punto Q, y es la de que exista plena libertad para los dos cuerpos comerciales, que no existan trabas administrativas o burocráticas ni limitaciones que impidan llegar al punto Q. Él le da apoyatura, digamos, matemática al laissez-faire. Está diciéndonos que Adam Smith tenía razón. En realidad, la idea del trading body es un tanto abstrusa, no prosperó. Es más, el liberalismo es tan absoluto que ambos trading bodies se benefician del intercambio, y ese es el teorema de Adam Smith, la famosa mano invisible, que hace que trading body, que puede ser un individuo o algo más, intentando satisfacer o obtener la máxima utilidad en este mundo de dos agentes económicos, logra que el otro también la obtenga. Sin proponérselo ni desearlo, como decía Smith. Merece señalarse que el propio Gibbons era consciente, de las dificultades inherentes a las explicaciones del gráfico que representa el intercambio, toda vez que en su texto señala que, digamos, cuando lo presenta el texto, difícilmente se puede representar esta teoría completamente por medio de un diagrama, pero lo hace, presentando la figura reproducida en el libro de Ekel Univer que ilustra las filminas anteriores. Los neoclásicos le critican a los clásicos que, partiendo de la realidad, construyan un modelo, por ejemplo, Smith y Ricardo. Ahora bien, la realidad no es eterna, es cambiante, por lo que si cambian las condiciones, el modelo así derivado se cae, se desmorona. Lo que los neoclásicos pretendían era establecer modelos que no tuvieran ese defecto. Por lo tanto, no podían tomar como punto de partida la realidad contemporánea a ellos. Es más, el fenómeno económico relevante del tiempo de la revolución marginalista, que coincide con la segunda revolución industrial, no era el consumo, sino la producción masiva de bienes. Sin embargo, su punto de partida es el consumidor individual. ¿Por qué? Porque dicen, las necesidades del individuo han existido siempre y existirán, eso es algo inmutable. Es más inmutable que un modelo compuesto de terratenientes, capitalistas y trabajadores, por ejemplo, o que la famosa fábrica de alfileres de Smith, porque la producción se puede organizar de maneras distintas. Bueno, otra pausa. Digamos, el gráfico es horroroso, pero intuitivamente uno comprende la idea que Gibbons pretendía demostrar. A mí al menos me dio esa sensación, ¿no? Hubo un año que tuve severos cuestionamientos de los estudiantes, así que me busqué todo el material que pude y bueno, no, es ese gráfico, no hay nada que hacerle, digamos. Hasta ahí llegó Gibbons. Tómalo o déjalo, sería la expresión. Es más, yo creo que sería más inteligente demostrarlo conceptualmente antes que gráficamente. Bueno, escucho.
Por ahora nada. Veamos cuando, hay que ver cuando tengamos que estudiarlo. Pero por el momento. Bueno, este es otro gráfico que está tomado también de aquel Unieber y que también transcribe otro gráfico tomado del texto gibboniano cuando habla del mercado de trabajo. Vamos ahora a ver el mercado de trabajo según Gibbons. Este es un punto interesante. Él dice, en el mercado de trabajo, como en todo mercado, se tienen que aplicar las máximas del placer y del dolor. Fíjense, lo que está representado en ordenadas es el placer en el primer cuadrante y el dolor negativo en el cuarto cuadrante. Supone un mercado donde los trabajadores trabajan a destajo o por pieza. En el eje de abscisas define la cantidad de producto y en el eje de ordenadas el placer obtenido. Y claro, como trabaja a destajo por pieza, la cantidad de producto determina el salario real. ¿Sí? La curva decreciente mide el grado de utilidad de los salarios reales. Obviamente, como toda curva de grado de utilidad, es decreciente a medida que aumenta el salario real. La otra curva es la de, se llama curva del dolor neto del trabajo. Fíjense, es una parábola. Trabajar es una actividad penosa en la concepción gibboniana, pero él no puede ignorar que hay individuos a los que les gusta su trabajo, por lo que supone una curva donde la parte dolorosa está por debajo del eje de abscisas, obviamente, y por encima de este eje es una situación placentera para el trabajador. A medida que aumenta la cantidad producida por el trabajador, este se fatiga o se cansa y el placer paulatinamente decrece. Digamos, en horas de la mañana, cuando el trabajador se levanta y, no sé, durmió poco o lo que fuera, el trabajo le produce dolor. Pero a medida que comienza a producir, ¿sí?, en algún momento la actividad se torna placentera. Ese placer alcanza su máximo y después opera el fenómeno de la fatiga y entonces el placer decrece y eventualmente vuelve a convertirse en dolor. Entonces, la pregunta que se hace Gibbons es, ¿hasta dónde estará dispuesto el señor, este señor, a trabajar? O sea, ¿cuántas piezas producirá? ¿Hasta dónde laboraría un trabajador? Un trabajador estará dispuesto a ofrecer sus servicios hasta el punto donde se igualan el placer y el dolor. Si se iguala, significa que el dolor neto sería cero. Entonces, el dolor neto sea cero o la utilidad total sea máxima. Sería el punto donde la distancia vertical de ambas curvas al eje X sea el mismo, el punto N. Esta distancia y esta distancia son iguales. Obviamente es un tipo de análisis que no prosperó, empezando porque es un análisis microeconómico del mercado de trabajo. Este gráfico está concebido para un trabajador individual y no podríamos consolidarlo, ¿sí?, por la no comparabilidad de las utilidades marginales individuales. Y en el punto en que el trabajador deja de ofrecer sus servicios, la utilidad que le brinda el salario se compensa con el dolor neto que aquello le proporciona. Más allá de este punto, la utilidad medida en la curva superior es mucho menor que el perjuicio que le causa trabajar. Más allá del punto M, esta distancia vertical se hace más grande que esta distancia vertical. Modernamente diríamos que el trabajador no es retribuido por su productividad si este fuera el caso. La modalidad, por otro lado, de trabajo por pieza no era la más usual en la época de Gibbons. Nuevamente vemos que es una construcción ideal que no se basa necesariamente en la realidad. ¿Cuál es la cadena o el orden de causalidad que Gibbons establece para el funcionamiento económico? Él dice, la oferta está determinada por el costo de producción. A su vez, la oferta determina el grado final de utilidad. Y el grado de utilidad determina el valor de las mercancías. Él no acepta el análisis de determinación por los precios, de los precios por el modelo de equilibrio parcial con curvas de demanda y de oferta. Y si razona correctamente que los precios de oferta se derivan del costo de producción. Entonces la cadena propuesta por Gibbons es esta. El costo de producción determina la oferta, la oferta determina la utilidad final y esta determina el valor. Y ahí está el elemento subjetivo. El valor, último punto de esta cadena,
de los bienes depende de una evaluación subjetiva. Ahora, es un análisis un poco ambiguo, porque si por otro lado establece la ley de indiferencia que dice que en los mercados libres y abiertos hay un único precio, debería explicar cómo se forma ese precio, pero no lo hace, no lo explica. Es una seria limitación de la teoría giboniana. Es posible que por esta razón Marshall tendiera a menospreciarlo. Como interpretan Ekel y Niebert, el valor del trabajo, y probablemente el valor de todos los factores, se determina por la utilidad o el valor del producto y no al revés. En esto se parece a los austríacos. Las variaciones independientes de la oferta, debidas a variaciones de los costos de los factores productivos, no se tienen en cuenta. La oferta de los bienes, como sucede en la teoría del intercambio, se supone fija. Es decir, esto funcionaría en los casos donde la curva de oferta es totalmente inelástica. Y esto lo va a decir, con todas las letras, Marshall, en 1890. Otro aspecto giboniano que ha cobrado interés en las últimas décadas, con el tema del impacto ambiental, ¿no?, es la denominada paradoja de Gibbons o efecto rebote. Esto no está en los manuales. La cual afirma que a medida que el perfeccionamiento tecnológico aumenta la eficiencia con la que se usa un recurso, es más probable un aumento del consumo de dicho recurso que una disminución. Concretamente, la paradoja de Gibbons implica que la introducción de tecnologías con mayor eficiencia energética pueden, a la postre, aumentar el consumo total de energía. Y esto se basa en una obra escrita en 1865 titulada La cuestión del carbón. En esa obra temprana, fíjense, antes, digamos, ya había mandado la comunicación que no había sido aceptada a esta Academia Británica, pero es antes de la publicación de su obra más importante. En este libro, entonces, Gibbons observó que el consumo de carbón, recuerden que trabajaba con series, se elevó en Inglaterra después de que James Watt introdujera su máquina de vapor alimentada con carbón, que mejoraba en gran medida la eficiencia del primer diseño de Thomas Newcomen. Las innovaciones de Watt convirtieron el carbón en un recurso usado con mayor eficiencia en relación con el costo, haciendo que se incrementara el uso de su máquina de vapor en una amplia gama de industrias. Esto a su vez hizo que aumentara el consumo total de carbón, aunque la cantidad de carbón necesaria para cada aplicación concreta disminuyera considerablemente. La observación de Gibbons no es una paradoja desde el punto de vista lógico, pero en economía está considerada como una paradoja, pues se opone a la intuición económica de que la mejora de la eficiencia permite a la gente usar menos cantidad de un recurso. La paradoja de Gibbons formalmente dice que aumentar la eficiencia disminuye el consumo instantáneo, pero incrementa el uso del modelo, lo que provoca un incremento del consumo global. Se puede expresar matemáticamente de la siguiente forma. Siendo E la eficiencia en el consumo, siendo C el consumo instantáneo, siendo N el número de consumidores y siendo I el estado inicial, y F, el estado final, para una unidad, si EF, que sería EF, eficiencia en el consumo en el estado final, es mayor que la eficiencia en el consumo en el consumo instantáneo, entonces el consumo final sería mayor que el consumo instantáneo. Pero puesto que el número de consumidores final es mayor que el número de consumidores ideal, entonces, globalmente, el número de consumidores por la eficiencia por el consumo en la situación inicial termina siendo menor que lo mismo en la situación final. Los partidarios del decrecimiento, la teoría decrecionista, que cuestiona el progreso técnico y su aplicación a la agricultura, sobre todo, consideran esta paradoja como defensa central de sus tesis, en las que opinan que es necesario un cuestionamiento del progreso tecnológico que ven como una huida hacia adelante antes que un verdadero progreso. Así, por ejemplo, Serge Latouche, un francés que está
esta línea de pensamiento, explica que las disminuciones del impacto y de contaminación unitarias se encuentran sistemáticamente anuladas por la multiplicación del número de unidades vendidas y consumidas. Hace unos años había una película, no me acuerdo qué situación había, era de los 80 o 90, y había un diálogo entre estrategas norteamericanos y uno de ellos decía: si todas las familias chinas tuviesen un refrigerador, digamos, el calentamiento global, no sé, aumentaría, no me acuerdo en qué proporción, una proporción escalofriantemente grande, digamos, ¿no? Por el uso de la energía, o sea, por el impacto de la energía necesaria para alimentar esos, no sé, 500 o 600 o 700 millones de refrigeradores. No sé si habremos llegado a ese punto. Bueno, fin de Gibbons. Preguntas. No, por ahora. ¿No? ¿Vamos con Menger entonces? Karl Menger, Karl con C, 1840-1921. O sea que este señor vivió 81 años, nada que ver con los 47 años de Gibbons. ¿Sí? Era austríaco, o sea, era de familia o de linaje austríaco, que nació en una localidad que cambió de dueño varias veces, que hoy está en Polonia. Cuando nació era el Imperio Austrohúngaro. Y cuenta Fernández López que le tocó presenciar la liberación de los siervos en 1848, siendo un niño, lo cual lo impactó profundamente. De hecho, un hermano de él, con el mismo nombre que su padre, Anton Menger, fue socialista no marxista. Fue el que descubrió a los socialistas ricardianos, de paso. Y tuvo tiempo para pelearse con Engels. Así que esta idea de que esta idea de Blau, de que los fundadores del pensamiento neoclásico no conocían a Marx, es un soberano disparate. Estudió Derecho y Economía en las universidades de Viena y Praga, además de obtener un doctorado en la Universidad de Cracovia. Cracovia es una ciudad también polaca, que en aquel momento, por la partición que había sufrido Polonia en el siglo XVIII, pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Se dedicó en Viena al periodismo económico por su interés con la cuestión bursátil y en 1871, y según la tradición para acceder a un cargo de private docent en la Universidad de Viena, publica su escrito más conocido, que se traduce como Principios de Economía Política. No, mi alemán es peor que mi francés, así que no tengo idea cómo se pronunciaría esto. Aquí tenemos un facsímil de la primera edición. Vamos a comentarlo un poquitito. Ahí está. Que pertenece a alguna institución de Berlín. Casado, es padre de Karl Menger, Karl con K, que vivió entre 1902 y 1985, que fue un matemático de la hostia. Y fíjense que Karl Junior, digamos, nació cuando Carl Senior tenía 62 años. Fue profesor en la Universidad de Viena, es decir, consiguió el cargo, entre 1873 y 1903 en que se jubiló. Fue ministro de Finanzas varias veces y fue tutor del príncipe heredero del Imperio Austrohúngaro. También, bueno, creo que fue ennoblecido, y fue miembro de lo que sería el equivalente a la Cámara Alta Austríaca. Y es el fundador de una escuela de economía que algunos consideran ortodoxa, algunos consideran heterodoxa, y algunos consideran como una ortodoxia heterodoxa, que es la escuela austríaca, que todavía existe. Bueno, el plan de la obra es bastante parecido al de Gibbons. La teoría general del bien, economía y bienestar económico, la teoría del valor, teoría del intercambio, teoría del precio, valor de uso y valor de intercambio, teoría de la mercancía y teoría del dinero,
que en GMOS no aparecían. Es interesante notar un cambio fundamental entre Menger y GMOS, es que Menger, por su formación académica, no usa las matemáticas, en absoluto. O más allá de sumas y restas. ¿De dónde parte Menger para hacer análisis económico? Bueno, el capítulo 1, la teoría general del bien, ese es su punto de partida. Parte del estudio de los bienes como haríamos nosotros en cualquier curso de microeconomía actual. Él postula que existen las cosas útiles y existen los bienes. Todo bien es una cosa útil, pero no toda cosa útil es un bien. Y estos serían los que nos interesan a nosotros. ¿Qué elementos debe reunir una cosa útil para ser un bien? Según Menger, debe reunir 4 elementos. Debe satisfacer, ¿sí? Debe satisfacer una necesidad humana. Debe poseer cualidades que la capaciten a esa cosa para mantener una relación causal con la satisfacción de la necesidad mencionada. O sea, debe ser susceptible de poseer ciertas cualidades para ser causa de la satisfacción de esa necesidad. Debe darse un reconocimiento de esa conexión causal. ¿Quién debe hacer ese reconocimiento? El individuo. Menger no habla de consumidores, sino que habla de individuos en su obra. Y por último, debe poderse disponer de la cosa, de modo que se pueda utilizar para satisfacer necesidades. O sea, debe estar en el campo de los bienes accesibles. Entonces, los nódulos de manganeso que están en los fondos marinos no serían bienes en términos de Menger. Si cumple estas 4 condiciones, es un bien. Muy bien, ahora, tenemos los bienes. Ahora, dentro del campo de los bienes, tenemos 2 clases o subclases de bienes. Los bienes económicos y los bienes no económicos, como los llama Menger, que hoy nosotros llamaríamos bienes libres. ¿Qué caracteriza un bien económico? Diríamos hoy la escasez. Es decir, que la necesidad de ese bien excede de la cantidad disponible del bien. ¿Qué caracteriza un bien no económico? La condición inversa o la sobreabundancia. La oferta del bien excede la necesidad del mismo. Menger da como ejemplos de bienes no económicos en 1871 el agua y el aire. Hoy no incluiríamos este último como bien libre. Nosotros pagamos para tener agua potable y pagamos mucho. No hay nada intrínseco a los bienes, dice Menger, que haga que sean económicos o no económicos. Depende de las circunstancias, inclusive subjetivas. Por ejemplo, en el análisis mengeriano, el agua es un bien no económico. Pero si uno se encuentra en medio de un desierto, el agua pasa a ser un bien económico. Se está dispuesto a pagar fortunas con tal de obtener un trago. Lo mismo pasaría con el oxígeno si uno es un buzo, por ejemplo. O sea que el mismo bien, en distintas circunstancias, de extrema necesidad o no, deja de ser una cosa para pasar a ser otra. O sea, deja de ser un bien no económico para pasar a ser un bien económico. Nada obsta a que el aire en un determinado momento deje de ser un bien libre, como en la película El Vengador del Futuro, la de Schwarzenegger. También hace Menger otra distinción que va a ser característica de la escuela austríaca entre los bienes económicos. Hay bienes de primer orden y bienes de orden superior, segundo, tercero, etc. ¿Cuáles son los primeros? Los que satisfacen directamente necesidades humanas. Por ejemplo, los alimentos. Los bienes de orden superior son, por un lado, los que sirven para fabricar bienes de primer orden, como materias primas y bienes intermedios, y por otro lado, los bienes de producción. O sea, agruparía lo que llamaríamos, bienes de capital, digamos, con bienes de consumo intermedio. En su esquema de razonamiento, Menger subraya la complementariedad de los bienes de orden superior, o es cosa obvia. Como explica Nekel y Unieber, para poder satisfacer necesidades, los bienes de orden superior requieren que pueda disponerse de bienes complementarios de orden superior. Un individuo, por ejemplo, puede tener todo lo que necesita para hacer pan, excepto levadura. En consecuencia, las demás cosas de orden superior pierden el carácter de bienes.
salvo que intervengan en la producción de toda una serie de bienes, además del pan. Hay acá una distinción de tipo temporal muy importante. Y es que, por ejemplo, un bien de primer orden satisface inmediatamente una necesidad humana, cualquiera sea ella, mientras que un bien de orden superior requiere mayor cantidad de tiempo, ya que satisface necesidades humanas, pero en forma indirecta. Los bienes de orden superior, con von Babeck, continuador de la escuela austríaca, aunque también amigo de Menger, van a formar parte del capital. Y si la satisfacción de las necesidades va a llevar un tiempo largo, se justifica pagar por su disposición. Allí tenemos un origen del fenómeno del interés, que von Babeck lo expone justamente en uno de sus libros más famosos, como van a ver después con Mario. Después Menger hace una disquisición que, a mi juicio, es poco feliz. Yo estoy acostumbrado a identificar la utilidad con el valor de uso de un bien, pero para Menger no es lo mismo. Él dice que la utilidad está detrás de los bienes, pero que solamente los bienes económicos tienen valor de uso. Él deriva el valor de uso de la escasez. Sin embargo, ¿no es acaso útil un bien libre? ¿Cómo maximiza un individuo su utilidad? Problema mengeriano y gibboniano. A diferencia de los restantes fundadores del marginalismo, Menger no utiliza instrumental matemático como el cálculo infinitesimal. Todo el texto es prosa pura y además prosa germánica del siglo XIX. En primer lugar, bueno, aquí vamos a hablar un poco de la tabla de Menger, así que hacemos una pausita acá. Preguntas sobre Menger hasta acá. Por ahora vamos bien. Bien cansados. También. También, sí, es cierto. En primer lugar, Menger destacó que las satisfacciones tienen diferentes grados de importancia para los individuos. Mirá vos. Ilustrando esa observación, hoy trivial, con un ejemplo. Fíjense la prosa, ¿no? Por ello está fuera de toda duda que cuando los hombres tienen que elegir entre privarse de la utilización de un cómodo lugar para pasar la noche o de un tablero de ajedrez, prescinden mucho más fácilmente del segundo que no del primero. Obviamente, porque tener un cómodo lugar para pasar la noche es una necesidad más apremiante que contar con un tablero de ajedrez. Este es el factor subjetivo en un proceso de valoración del individuo que se comporta económicamente, es decir, la medida en que las diferentes satisfacciones tienen distintos grados de importancia para cada individuo. El autor austríaco también destacaba que dentro de la misma clase de bienes, las satisfacciones pueden variar en importancia. Sostiene entonces que los individuos intentarán satisfacer las necesidades más urgentes antes que las menos urgentes. Pero combinarán la satisfacción más completa posible de las necesidades más apremiantes con la menor satisfacción de las necesidades menos apremiantes. O sea, en buen romance, empiezan con las más apremiantes y después, si pueden, siguen con las menos apremiantes. Esa sería la hipótesis mengeriana sobre cómo satisfarían los individuos sus necesidades. En esa tesitura descubrirá o formulará algo parecido a un principio equimarginal. Para ello, Menger construye una tabla que lleva su nombre. Tenemos, por ejemplo, 10 clases de necesidades, necesidades generales, la llama después un autor rumano, identificadas con números romanos, 1, 2, 3, etc., con la siguiente distinción. La necesidad identificada con el primer número es más urgente o apremiante que la identificada con el segundo número, esta con la identificada con el tercer número y así sucesivamente. Suponemos utilidad cardinal. Este sí es claramente cardinalista, por supuesto. Obviamente, para construir esta tabla, Menger suponía que un individuo era capaz de ordenar las satisfacciones y asignar unos números índices a las mismas. Esto nos lo dice Fernández López.
Supongamos ahora que la primera dosis de la necesidad 1, que puede ser alimentación, nos proporciona 10 útiles, la segunda 9, la tercera 8, etc. Y así hasta la última, que no proporciona utilidad alguna. El consumo de la primera dosis de la mercancía que satisface la segunda necesidad, identificada con el 2 romano, satisface una necesidad de grado menor que la que satisface el primer bien, por cuya razón la primera dosis de dicho bien nos proporciona menos utilidad que la primera dosis del bien 1, por ejemplo, 9 útiles en vez de 10, 8 en vez de 9, etc. Y así sucesivamente para cada una de las restantes necesidades, como ilustra la tabla construida en la siguiente figura. Ahí tenemos la tabla. No es exactamente igual a la que está en el campus virtual, en el material pedagógico, ¿sí? Porque acá, fíjense, aparece, estas serían las necesidades generales, ¿no? Ordenadas de la más apremiante a la menos apremiante. Este es el ejemplo mengeriano. El tabaco él lo pone por acá, o por acá, no me acuerdo. Y estos serían las dosis. Y aquí tenemos, supongamos, esta es una hipótesis, la primera dosis o unidad para alimentarnos nos proporciona 10 útiles, la segunda 9, etc. Esta necesidad, como es menos apremiante, la primera dosis nos proporciona 9, 8, etc. Y así, con esa misma lógica, se construye toda la tabla. Esto, cuando yo estudiaba economía, en primer año nos la daba el doctor Devoto, que era uno de los temas de la tabla de Menger. ¿Sí? Veíamos las teorías de la utilidad. La tabla de Menger, después la utilidad, las funciones de utilidad y después la curva de indiferencia. En primer año. Primera pregunta. ¿Por qué no se podría consumir más de todos los bienes? Todo esto, por ejemplo. Porque cada individuo está sujeto a una restricción presupuestaria. Tiene una renta constante y fija que debe asignar a la satisfacción de sus necesidades y tiene un campo de bienes de 10 para elegir entre ellos en la tabla de Menger. Se supone adicionalmente, para simplificar el análisis, que todos los bienes tienen el mismo precio. Esto es, cada una de las dosis de los distintos bienes cuesta lo mismo en términos monetarios. O sea, que tampoco pudo resolver la cuestión de los precios, igual que Gibbons. Se supone además que si el individuo tiene, como diríamos hoy, necesidades múltiples y de distinta jerarquía, claramente lo establece Menger, va a preferir satisfacer la mayor cantidad posible de necesidades. Este es un principio fundamental. Siempre es preferible satisfacer más necesidades que menos. Entonces, es preferible satisfacer las necesidades cubiertas por los bienes 1 y 2 a las cubiertas solamente por el bien 1. Es preferible satisfacer las necesidades cubiertas por los bienes 1, 2 y 3 a las cubiertas por los bienes 1 y 2, etc. Y así sucesivamente. En realidad, acá donde dice bienes debería decir necesidades, ¿no? Como lo expresan Ekelund y Ebert, una persona que se comporte económicamente, según Menger, procedería de la siguiente manera. Si el individuo poseyera medios escasos en cantidad de 3 unidades monetarias y las gastase todas en la mercancía de mayor importancia, 1, obtendría 27 unidades de satisfacción, o sea, 10 más 9 más 8, esto. La dosis 1, la dosis 2 y la dosis 3. Comprando 2 unidades de la mercancía 1 y 1 unidad de mercancía 2, el individuo obtendría 28 unidades de satisfacción. 10 más 9 más 9, es decir, comprando este triangulito. ¿Y qué vemos acá? Esta igualación. Acá hay un principio equimarginal. Claro, el problema se complica por la matemática que usa Menger. Si, bueno, y si tiene 4 unidades, y bueno, no puedo, porque esto acá no hay continuidad y no hay ninguna función. Esto tiene que ver con las restricciones del análisis mengeriano. Si dispusiera, por ejemplo, de 15 unidades, el individuo asignaría sus gastos de modo que, en el margen, la satisfacción obtenible de las mercancías 1 a 5 fuera exactamente igual a 6. O sea, consumiría este triangulito, que está acá, un poquito más grande. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. También.
en el límite está igualando, digamos, la utilidad marginal. Así estableció Menger un principio equimarginal. Esto es, dados unos medios escasos, unidades monetarias en nuestro caso, el individuo dispondrá sus diversos consumos de tal modo que las satisfacciones sean iguales en el margen. Haciéndolo así, el individuo de comportamiento economizador de Menger, como el de Gibbons, maximiza la satisfacción total. Por lo tanto, para Menger, como expresa en su obra de 1871, en esa prosa germánica horrorosa que les dije, el valor de una cantidad parcial de la masa de bienes disponible es, para una persona determinada, igual a la significación que para ella tienen las satisfacciones y las necesidades menos importantes de entre las que están aseguradas por la cantidad total y que podrían satisfacerse con una igual cantidad parcial. En este caso, esta, 6, la menos importante. Así pues, traducen Ekel Univer, es la satisfacción menos urgente que se puede obtener de una cantidad dada de bienes lo que da valor a ese bien. Pausa. ¿Qué les pareció la tabla? Volvamos a la tabla. Aquí estábamos. ¿Preguntas? Vamos bien, vamos bien. Yo tengo para mí que Menger, digamos, no conocía mucha matemática, y esto es una tradición austríaca. Los austríacos no usan matemática y no usan curvas de demanda y de oferta. Es más, las cuestionan. Al igual que Gibbons, no vinculó la utilidad o satisfacciones en su terminología con la curva de demanda. En este caso, inaugurando una tradición que será propia de la escuela austríaca. De ahí esa calificación de ortodoxia heterodoxa para los austríacos. No usan el análisis de equilibrio parcial. Con lo cual, ambos ignoraron el excedente del consumidor, que desarrollaría Marshall, pero que había sido descubierto por Dupuis. Según los informes Fernández López, en 1968, el economista rumano Nicolás Georgescu Roegen, este es el inspirador de la corriente decrecionista, reconstruyó la lógica de la construcción de la tabla precedente, la tabla de Menger, basada en los siguientes axiomas. Ahí lo tenemos al bueno de Georgescu Roegen, un economista rumano que bueno, tuvo un itinerario vital medio escalofriante, digamos. Si las dos guerras mundiales lo afectaron en grado sumo. Axioma A. El individuo tiene varias necesidades generales. No lo dije, pero va de suyo que cada individuo construye su propia tabla en función de su ordenamiento de necesidades. El individuo tiene varias necesidades generales, cada una de ellas consistente en una sucesión de necesidades concretas que pueden satisfacerse solo sucesivamente. Necesidades generales serían las identificadas con números romanos y necesidades concretas son las que están identificadas con los números latinos, digamos, las primeras en fila y las otras en columnas. Axioma B. Todas las necesidades concretas de un individuo se hallan ordenadas según una escala de importancia, mostrando un orden decreciente de importancia a las sucesivas necesidades concretas de la misma necesidad general. Por ejemplo, la primera necesidad, la 1 latina, tenía 10, 9, 8, etc. Axioma C. Las necesidades concretas son tales que cada una de ellas se satisface a lo largo de un periodo de tiempo mediante una dosis parcial de uno o varios bienes. Esa tal vez es la que menos queda evidenciada, a mi juicio, en la tabla. Ahora tenemos otra cuestión que caracteriza a la escuela austríaca. Una de las contribuciones más interesantes de Menger se refiere a su intento de valorar los bienes de orden superior. Esto es los recursos productivos. Porque en la tabla que tuvimos, un individuo enfrentando bienes de primer orden que satisfacen necesidades. El costo de oportunidad se comprende claramente en relación con el valor de los bienes finales para el individuo de comportamiento economizador de Menger.
El valor de un bien para un individuo es igual, en sus propias palabras, a la significación que para él tienen las satisfacciones de necesidades a las que tendría que renunciar si no pudiera disponer de dicha cantidad del bien. Fíjense cómo está anticipando el concepto austríaco también de costo de oportunidad. Pero Menger aplicó a sí mismo un concepto de costo de oportunidad para la valoración de los bienes de orden superior a partir de los bienes de primer orden. Esta concepción propia de la escuela austríaca ha recibido el nombre de teoría de la imputación. Es decir, primero se determina el valor de los bienes de primer orden y después se imputa esa valoración a los bienes de segundo, tercero, etc. Al revés de los clásicos. El valor no es una cualidad inherente a los bienes, sino algo que se les imputa. Aunque hablando en sentido estricto, las satisfacciones son las únicas que tienen valor, porque la vida y el bienestar del hombre dependen de ellas. El hombre imputa también valor, no obstante, a los bienes cuya existencia hace las satisfacciones posibles. Según Spiegel, Menger amplía entonces su teoría de la imputación a los bienes de grado superior, que satisfacen las necesidades solo de forma indirecta, y cuyo valor está determinado por el valor previsto de los bienes de grado inferior que serán producidos con su ayuda. Y acá da un ejemplo demoledor referido a una plantación de tabaco. Dice, ¿de qué depende el valor de la plantación de tabaco? Bueno, depende del valor que el público le asigna al tabaco para fumar. Si un día el público deja de asignarle valor, dice, todos aquellos bienes de orden superior necesarios para la producción de tabaco pasarían a valer cero, dice. Lo cual es coherente con esta teoría de la imputación. Esto es, a la inversa de la escuela clásica, el valor de los bienes de orden superior depende del valor de los bienes de primer grado. Al igual que la de Gibbons, entonces, la teoría del valor del autor austríaco no asigna lugar alguno al costo de producción como determinante del valor. Y esto lo va a hacer von Bissel cuando debata con los ingleses e invente la noción de costo de oportunidad. Según comenta Spiegel, ambos desarrollan sus argumentos sobre la base de unas existencias determinadas de bienes, o sea, oferta fija, que han sido producidos a unos costos que ya son cosas del pasado y que no tienen razón de ser en el presente. Serían costos hundidos. Esta reacción extrema frente a la teoría del valor de los clásicos, con la importancia dada por estos al trabajo o al costo de producción como determinante del valor, sería posteriormente corregida por Alfred Marshall, que coordinó el costo de producción con la utilidad como determinante del valor, como veremos oportunamente. Volviendo al análisis que de la valorización de los bienes de orden superior hace Ekel Univer, supongamos que se combinan unas determinadas cantidades de trabajo, capital y tierra para obtener un determinado producto. ¿De qué depende el valor de una unidad de los recursos productivos? ¿De qué depende el valor de una unidad de los recursos productivos? Por ejemplo, una unidad de trabajo. Esto se determina por la pérdida neta de satisfacción resultante de la reducción del producto final atribuible a la unidad de trabajo. La reducción del producto depende, por supuesto, del grado en que sean sustituibles los recursos productivos, circunstancia observada por Menger. Repetimos entonces. El valor de esa unidad de trabajo que le está interesando a Menger se determina por la pérdida neta de satisfacción resultante de la reducción del producto final atribuible a esa unidad de trabajo. Ahora bien, las relaciones productivas pueden ser de dos clases. Proporciones variables, en las que las proporciones de los diferentes bienes de orden superior pueden modificarse para producir un producto dado. Qué sé yo, es una isocuanta común, digamos, ¿no? Y proporciones fijas, en que una cantidad fija de un recurso debe combinarse con una cantidad fija de otro recurso para obtener determinado producto. Isocuantas lineales. ¿Cómo se valoraría entonces una unidad de trabajo, por ejemplo? En palabras del propio Menger, suponiendo en cada caso que todos los bienes disponibles de orden superior se utilizan del modo más económico, es decir,
en términos de eficiencia, el valor de una cantidad concreta de un bien de orden superior es igual a la diferencia entre la significación de aquellas satisfacciones que podríamos obtener en el caso de que dispusiéramos de la cantidad del bien de orden superior cuyo valor analizamos, y aquellas otras que podríamos obtener si no pudiéramos disponer de esa cantidad. Aparece dando vuelta también una idea de costo de oportunidad. Así concluye Naquel Univers, la teoría de Menger podría caracterizarse como una teoría de la productividad del valor marginal de la valoración de los factores. Esta teoría de la imputación, a juicio de numerosos autores, aparece como incompleta, claramente. Y es por eso que von Visser, discípulo de Menger y amigo también, enriquecerá la misma, como veremos oportunamente. En realidad lo van a ver con Mario. Ahí lo tenemos a Friedrich von Visser, que también es, digamos, enriqueció la teoría de la imputación, dándole un sentido lógico y entendible, y además creó la noción de costo de oportunidad a inicios del siglo XX. La discusión de Menger sobre el valor y naturaleza de los bienes ocupa aproximadamente la mitad del contenido de su obra de 1871. El resto está dedicado a la exposición de las teorías de los precios y del dinero. En su teoría de los precios distinguió entre los diferentes tipos de situaciones del mercado y llegó a la conclusión, por ejemplo, de que en condiciones de monopolio bilateral el precio está indeterminado. Su teoría de los precios, en opinión de Spiegel, resultó fragmentaria, ya que, al igual que Gibbons, no incorporó a su análisis ni los costos ni la oferta, y lo desarrolló además en condiciones de trueque, en vez de servirse de la ayuda de las funciones o curvas de demanda, que, repito, ya habían sido, iba a decir inventadas, presentadas por Cournot en la década de 1838, y estaba el artículo de Jenkins de 1868 y 1871, pero que probablemente Menger, por lo menos en la primera edición de su obra, no los conociese. En cuanto al análisis del dinero, incluido en el último capítulo de los principios y posteriormente desarrollado en un artículo de 1892, Menger aplica al dinero su teoría subjetiva del valor. Esto es muy interesante porque sobre esto después van a trabajar los continuadores de la escuela austríaca y sobre todo von Mises y Hayek. Y von Hayek. Afirma Menger que el origen del dinero no debe buscarse en un convenio explícito o en la acción de las autoridades públicas, sino más bien en el mismo interés de los individuos económicos que los llevó a cambiar sus bienes por otros bienes más vendibles. El dinero así es el bien más vendible o realizable, y su valor está determinado de la misma manera que el de otros bienes que son objeto de transacciones de intercambio. Según esta interpretación, el dinero no fue introducido mediante o a consecuencia de un plan, sino que fue el resultado involuntario de las acciones no concertadas de una multitud de individuos en pos de sus propios intereses. Esto también es otra cuestión típica de la escuela austríaca, como veremos con Hayek si llegamos. A juicio de Spiegel, Menger toma esta concepción de los exponentes de la jurisprudencia histórica alemana, a su vez inspirados en Edmund Burke, aquel famoso escritor británico que estaba en contra de la Revolución Francesa. Y también está reaccionando contra un autor alemán, cuyo nombre ahora se me escapa, von Kapp, creo que era, que tenía una teoría estatalista del dinero, que postulaba justamente todo lo contrario a lo que Menger decía. Menger consideraba que, en el comercio primitivo, el hombre económico tomaba conciencia, aunque en forma muy gradual, de las ventajas económicas que se obtendrían si se explotaran las oportunidades de cambio existentes. Debido a que los objetivos de ese hombre estaban dirigidos primera y principalmente de acuerdo con la simplicidad de toda cultura primitiva, a lo que estaba al alcance de la mano. Para ejemplificar esta idea, Menger plantea una situación en donde una mercancía indivisible debe ser intercambiada por una variedad de productos que están en posesión de diferentes personas. Y debido a esta situación, el intercambio de los bienes en cuestión
como regla general y por necesidad, no se realizaría, debido a la incapacidad para repartir dicho bien entre las partes. Y estas dificultades se habían convertido en obstáculos insuperables para el progreso del comercio y al mismo tiempo para la producción de bienes, que no requirieran una venta regular, si no se hubiese hallado una solución en la naturaleza misma de las cosas, es decir, los diferentes grados de liquidez de los productos, de los cuales el más líquido, obviamente, es el dinero. Aquí tenemos una fotografía de nuestro amigo Menger en su ancianidad, podríamos decir. Ya la barba aparece mucho más larga y más blanca que en la foto anterior. Bueno, bibliografía general y de profundización. Los manuales habituales, el texto de Pacet, y usamos el libro de Menger, el libro de Gibbons, y acá está la lectura de Gibbons que ustedes tienen que leer. Fin. A menos que haya preguntas, claro. Voy a dejar de grabar.